¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droid y bueno, pues continuando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos, toca turno de hablar de el cuarto larga duración del proyecto Tejano Glazing, que lleva el título de From the Other Side of the Mirror. Esta nueva producción nos está presentando 10 canciones, casi 42 minutos de duración, sale de la mano con Pelagic Records. Y bueno, ¿de qué va esta nueva entrega de la banda norteamericana? Ok, si tú ya conoces la discografía de Glazing, creo que para bien o para mal, bueno, no para mal, pero sí podríamos estar hablando de una banda que ha podido presentarnos una progresión, sobre todo en calidad, por parte de su sonido, ¿no? O sea, realmente creo que cuando tú escuchas los cuatro álbumes de esta agrupación, das cuenta que, ok, desde el principio tenían una forma, y que esa forma la han ido trabajando, trabajo con trabajo, obviamente, bueno, álbum por álbum con álbum, y que pues esto le ha venido bien a la agrupación, ¿no? O sea, honestamente creo que sí, Glazing es una de estas bandas que francamente creo que su trabajo menos interesante, cuando menos para mí, es el primero. Luego rescataría el segundo y pues bueno, ¿no? Llegando hasta este pináculo que prácticamente sería este Twin Dream, que fue el tercer larga duración de la agrupación. Y ojo, no te estoy diciendo que su discografía no valga la pena. De hecho, podría yo decirte que Glazing tiene muy buenos trabajos, pero creo que sí ha ido mejorando álbum tras álbum en esta dirección que ha estado marcada por este sonido de atmospheric, sludge, post metal, aquí que lo ha ido como lo digo, elaborando, y que pues voy llegando a este anterior trabajo Twin Dream, el cual me parece que es su mejor trabajo, su mejor álbum, donde sobre todo su propuesta supera lo que habían entregado, sobre todo en sus primeros dos álbumes, ¿no? Sobre todo en esta capacidad de líneas, formas, ¿no? Con esta idea de Twin Dream es como yo me quedo, o sea, o bueno, con de güey, pues este es el mejor trabajo de Glazing. Pues este 2024 por fin regresa, y pues bueno, no, obviamente, como lo digo, o sea, después de tener un gran álbum como lo fue Twin Dream, pues dije, güey, ¿qué es lo que podrá hacer Glazing ahora? No, o sea, ¿qué nos presentará en esta nueva grabación? ¿Realmente mejorará? ¿Se estancará? ¿Incluso podría irse en declive? Y podría yo decirte, no sé si tú, cuando menos si tú conoces, por ejemplo, de la discografía de la banda, podrías estar tal vez de acuerdo, podrías estar tal vez en contra, tal vez diciendo lo opuesto a mí, pero cuando menos para mí yo podría decirte que con respecto a Twin Dream, me parece que aquí encuentras una mejora. Realmente creo que aquí hay una mejora, sobre todo en este trabajo compositivo. Realmente creo que el trabajo en composición es estelar, en donde si bien creo que obviamente todos los recursos están muy marcados hacia una línea de atmósferas que también me parecen muy bien logradas, creo que están mostradas de forma excelsa, pero que no descuida las líneas. Realmente aquí creo que estructuras, formas están muy bien trabajadas y armadas. Creo que eso es la gran diferencia, ¿no? O sea, la gran diferencia con muchos trabajos que intentan ser atmosféricos, pero que radican o ya sea en brindarte un trabajo plano y monótono, o de plano, ya llegar a un sentido en el cual te presentan soniditos casi casi absurdos, ¿no? Aquí realmente creo que From the Other Side of the Mirror, Glazing se supera. Creo que nos presenta un álbum en el cual tiene muy buenas líneas, como lo digo, formas, estructuras, y que, como te lo digo, prácticamente todo el trabajo está pensado en ser también un álbum atmosférico, pero no descuida en algunos momentos tal vez intensidades, no descuida también, obviamente, como te lo digo, la construcción de las pistas. O sea, realmente creo que esta es una verdadera joya del 2024.
Y obviamente, como lo dije, ¿no? Creo que este, sin duda alguna, para mí es el mejor álbum de la agrupación. Instrumentalmente, muy bien, aquí vamos a tener, por ejemplo, guitarras que serán lentas. Realmente, olvídate de esta línea de metal extremo, o sea, black, death, thrash. ¿Por qué? Porque realmente tienen este sentido oral y por ello, güey. Creo que prácticamente, como te lo dije al principio del video, Glazing maneja más este sentido como de post-sludge. Y realmente aquí, en un trabajo que va a ser ambient, o que sí tiene esa intención de poder brindarte diferentes atmósferas, lo va a mantener, pero aquí la diferencia es que realmente las guitarras no se sienten planas. No se sienten planas porque a través de las pistas vas a encontrar también líneas interesantes, formas interesantes, y que incluso dentro de todo el álbum, cada pista tiene intenciones, ¿no? O sea, habrán trabajos que vayan a ser un poco más, o bueno, pistas que van a ser un poco más reflexivas, en las cuales, por ejemplo, las guitarras no sean tan extremas, o bueno, más pesadas, ¿no? Como también puede haber pistas en las cuales, por ejemplo, van a ser un poco más aguerridos, que va a ser un poco más dentro de la línea de pesadez que busca presentarte Glazing. Y que aparte de ello, como te lo digo, va a tener dinamismo. Creo que toda la instrumentación, pero pues bueno, no dentro de sus pasajes, aquí incluyo también la guitarra, ¿no? O sea, no vas a tener un trabajo plano. La batería, que si bien creo que podría yo decirte que en una forma muy general la batería es un instrumento bastante contundente en este trabajo, y que incluso hasta pues entiende, ¿no? O sea, realmente creo que de forma resumida entiendes que el aporte de la batería es acá tal vez imprimirle un poco más de pesadez, darte ese golpeteo al cuerpo, pero me parece que aquí está muy bien mostrada y obviamente trabajada dentro de la línea que marcan las guitarras, o bueno, las cuerdas, pero que no implica que la batería tenga que quedarse atrás o que prácticamente tenga que sonar o su armado sea simplón. No, realmente creo que aquí no se queda con lo mínimo, realmente nos presenta un buen trabajo dentro del kit, ¿no? El bajo, bajo presente, sumando a momentos, bajo esta idea sí pesada, en otros momentos puede llegar a ser más aural, acompañando muy bien tanto al trabajo de batería, incluso el trabajo de guitarra. Honestamente creo que es el instrumento que anda como, no sé si decir divergente, pero que sí anda como en la cuerda floja prácticamente entre los dos, ¿no? O sea, hay momentos en los cuales me parecía que el bajo iba más dentro de la línea de la guitarra, mientras que, por ejemplo, en otros sentía que iba más como acompañando a la batería, en este sentido de pesadez o sentido oral. Vocales, vocalmente tienes voces harsh, voces guturales, voces limpias. Honestamente creo que le viene muy bien porque creo que todo el trabajo es dinámico, entonces pues hasta en las voces te va a presentar ese jugueteo, ¿no? O sea, de diferentes intenciones y que realmente entiendes el por qué tiene ello, porque incluso hasta las voces tienen algunos momentos aurales. Y como te lo digo, o sea, realmente creo que en cuestión de ejecución está muy bien logrado, pero creo que el mayor recurso o lo mejor que nos presenta From the Other Side of the Mirror es el trabajo compositivo. Realmente puedo decirte que puede ir de lo pesado a lo atmosférico, de una forma realmente genial dentro de su construcción, sin perder tanto la aura atmósfera que intenta brindarnos, y que, güey, como te lo digo, las líneas, la forma de construcción, aquí realmente hay un trabajo bien pensado de cómo brindarte este sonido sludge, post-metal, con ese sentido realmente aural, pero sin descuidar las líneas. Aquí no tienes no quiero sonar mala onda, pero no vas a tener esa idea tonta de sonidos tontos o peor, ¿no? La feliz repetición constante una y otra y otra y otra vez para decirte es que somos atmosféricos. Para nada. Aquí realmente tienes, como te lo digo, un trabajo de construcción impecable, sin duda alguna una maravilla, y que, güey, es un ejemplo claro de que hacer un trabajo atmosférico no implica hacer el mínimo. Realmente creo que From the Other Side of the Mirror
con una muy buena construcción, con una increíble idea y una ejecución bastante sobresaliente, entrega, como lo digo, un gran álbum desde 2024. Por lo mismo, para mí, From the Other Side of the Mirror de Glazing es un sólido 4.5 de 5 puntos. Creo que vale bastante la pena. Si tú estás buscando un trabajo oral, acércate a este, porque a diferencia de otros trabajos ambient, güey, aquí lo último que vas a sentir es un álbum monótono. Hay muchos momentos, muchos cambios de intensidades, de intenciones, y eso realmente lo agradeces porque el resultado se ve influenciado por ello. Y si ya lo escuchaste, házmelo saber en sección de comentarios qué te parece, qué opinas de este, para que también los que no han podido escucharlo se nutran de una opinión ajena a la mía. En ese caso, estoy de mi parte. Soy Dro y suscríbanse al canal. Hasta luego.